encontramos en Arena de Infantes Payasitos y me encuentro aquí con tía Katy, que ella nos va a explicar un poquito sobre las actividades que están haciendo aquí en el Jardín de Infantes. A ver, cuéntame un poquito. Estamos ahora, nosotros son niños de nivel de 3 años. Hicimos esta exposición para que los niños se integren, no tengan recelo de hablar. A nosotros nos tocó sobre hablar sobre las frutas. Estamos viendo. A ver, vamos explicando un poquito el nombre de los chicos mientras los están ahí filmando y los nombres de cada uno de ellos y qué le tocó a cada uno de ellos hablar. A ver, a Mateo le tocó hablar sobre las uvas, a Alinson le tocó hablar sobre el brócoli, Gaby le tocó hablar sobre la mandarina y Natalie sobre el pepino y Melanie sobre el verde. A ver, vámonos un poquito más acá, pero yo creo que el brócoli lo podemos comer con chocolate, niña. ¿Sí se puede comer con chocolate? ¿Ah? No, nos alimenta el brócoli. ¿Y la mandarina? A ver, ¿quién le tocó hablar de la mandarina? A ver, Gaby, diga, señala la mandarina, Gaby. A ver, señálame la mandarina. ¿Esa es la mandarina? ¡Qué rico! A ver, ¿y a quién le tocó hablar del verde? A mí, a ti, digo yo. A ver, ¿y si tú se me puedes hablar algo sobre el verde? ¿Te sabes algo? A ver, no te sabes nada. Uy, a ver, ¿y acá de la uva? ¿Qué me puedes decir de la uva? No, creo, ¿y me vas a poner el sellito? Pame el sellito. Me llevo el brócoli. Sí, ¿a quién le gusta el brócoli? Eso. ¿A quién le gusta la mandarina? ¿A quién le gusta la mandarina? Acá, mijito. Acá, a ver, ahí ponme el sellito de la uva. A ver, ¿cómo se llama esto? Amanda. ¿Amande? Uva. Ahora vamos a cantar una canción, ¿ya? Hola Glendalí, ¿cómo estás? Cuéntame un poquito cómo te sientes la experiencia de la primera, tal vez la primera exposición de Mateo. Claro, es la primera exposición, les agradezco bastante que hayan venido aquí a este jardín, del cual también estoy muy agradecida porque mi hijo prácticamente no hablaba mucho y aquí ha desarrollado su lenguaje, cualquier cantidad, tiene sus amiguitos y me siento muy contenta de que pensé que no iba a hablar nada, con el micrófono no quiso hablar, pero igual él dijo lo que le habíamos enseñado y como lo ven, con todos los niños aquí muy felices se encuentran aquí en el jardín. Y yo veo que tú eres una de las muchas mamás que está feliz y emocionada de verlos en la primera exposición a los chicos. Y un saludito para ellos. Bueno, espero que todas las madres se sientan muy felices con sus bebés, porque son unos bebés, para nosotros todavía son bebés, son apenas de 3 añitos. Y si a uno que a veces somos adultos nos da un poco de recelo ponernos frente a un micrófono, imagínense a unas criaturas tan chiquitas como ellos. Yo espero que esto les beneficie y sé que así será. Gracias de todas formas por la visita. Hola. Un saludo para tu mami. Hola mami, dile. Hola mami. Te mando un beso. Te mando un beso. Ya, es un beso sonadísimo, mándale. A ver. Dámelo a mí y yo se lo doy a ella. ¡Eso! Un besito. Eso, yo les mando los besitos ahí a los mami. A ver, ¿cómo se llama tu mami? Johanna. Johanna, se llama tu mami. Entonces mándale así, un beso bien fuerte a ella, a ver. Así, mándale. ¿Y me lo das a mí? A ver, ¿me lo das a mí? Eso, a ver, ¿tú también quieres mandar el saludito? A ver. Mi mami se llama Fanny. Mándale el beso.